Muy buenas, familia Petkis. Bienvenidos a todos los miembros de las familias una semana más a nuestro canal. Y esta semana vamos a hablar de un problema de salud de nuestros perros que lamentablemente pues es más común de lo que nos parece, y son las torsiones gástricas. ¿Qué son las torsiones gástricas? Pues es una patología que está derivada principalmente de dos factores. Uno es una predisposición genética muy relacionada con algunos tipos de razas, pero esto no quiere decir que perros que no pertenezcan a estas razas estén libres completamente del riesgo, ¿vale? Estas razas, por ejemplo, las más propensas son el dogo alemán o gran danés, los collies, también sobre todo perros de razas muy grandes, ¿vale? Son los que suelen ser más propensos. Pero bueno, ahora vamos a ver el otro factor, es el tipo de dieta que consume nuestro animal. Diferencia abismal entre dietas secas, o sea, piensos, y dietas naturales, frescas, como son dieta BARF. ¿Por qué? Pues porque la causa de esta patología es que cuando su estómago alcanza o introduce un volumen de alimento que sobrepasa unos ciertos límites que tolera su estómago, pues entonces por este peso que alcanza y por este volumen, se gira. Al girarse, los conductos que están por encima, no por encima porque en el perro no es en vertical, ¿no? Pero me entendéis, por encima y por debajo del estómago se cierran. Esto produce pues un necrosamiento de estos tejidos y la muerte en pocas horas. De tan pocas horas estoy hablando que esto puede producirse en mitad de una noche y la familia del perro ni siquiera enterarse. A veces, bueno, el perro se puede quejar, pero sabemos que hay perros que tienen una tolerancia al dolor muy bajita y otros tienen una tolerancia al dolor mucho más alta. Entonces, no siempre el perro se queja lo suficiente como para que a lo mejor nos despertemos y nos demos cuenta. Si esto sucede, estar viendo al animal quejarse, palparle el estómago, la barriga y justo detrás de las costillas, y si notamos que está esa zona como hinchada y está mucho más dura de lo normal y que el animal se queja cuando le pues apretamos un poquito, esos son los síntomas más habituales de que está sufriendo una torsión y tenemos que correr a la clínica veterinaria de urgencia. Entonces, por eso digo que cuando esto surge en una noche, pues puede tener un desenlace fatal porque podemos no enterarnos. Entonces, tenemos esos dos factores. Con la dieta BARF estamos mucho más seguros ante este riesgo, pues porque el alimento que nosotros damos, una vez ingerido, no aumenta su volumen. Entonces nosotros podemos controlar y quedarnos tranquilos, decir, bueno, yo sé que mi perro tiene que ingerir dos veces al día esta cantidad y es su cantidad segura, estamos exentos del peligro. Ahora, con alimentos secos, como se inflan y llegan a alcanzar pues un volumen de hasta el triple que nosotros hemos visto que el perro ha ingerido, ahí hay un peligro grande. También podemos reducir el peligro si nada más comer les dejamos reposar, que hagan la digestión, no por la digestión, sino porque en ese tiempo que están haciendo la digestión, el alimento ya va pasando a intestinos. Si con todo el peso en el estómago el perro se pone a correr, a jugar y a hacer mucho ejercicio, sí puede sufrir esa, con todo el volumen concentrado en su estómago, sí puede sufrir esa torsión gástrica, ¿no? Entonces, bueno, estos son las causas, los síntomas y las formas que tenemos de evitarlo. Y si no sucede, pues como os digo, no hay que perder tiempo ninguno, hay que correr al veterinario. Esta fue la causa que a mí me hizo decidirme a pasarme a BARF y a pasar a todos mis perros a dieta BARF, porque un perro mío falleció por estos motivos y yo ya llevaba tiempo informándome y siguiendo esta dieta, y fue el motivo para que me pasase. Y de hecho era un dogo alemán y no me ha vuelto a suceder, afortunadamente. Como os digo, bueno, pues oye, son cosas, no estoy exenta de absolutamente del peligro, porque un día se me puede escapar uno y bueno, pero la solución ha sido darle una dieta fresca que no aumente su volumen.
Así es que con esto me queda recordaros que os suscribáis a nuestro canal para que podáis entrar en los sorteos que vamos a hacer, que tenéis que estar suscritos en nuestro canal de YouTube haciendo clic a la campanita que tenéis por aquí debajo. Y tenéis que estar suscritos a nuestra cuenta, seguirnos en nuestra cuenta de Petkis, @petkis.es, y ser fans de nuestra página de Facebook. En los tres sitios al mismo tiempo. Me queda enviaros un abrazo muy grande